brújula se fabricó en el distributario para guiar a aquellos que se han ido. Si Sibu Arad consiguiera controlarla, su ejército invadiría la ciudad.
guardianes tenemos una tradición. Se le ocurrió a una buena amiga. Ir de copas después de una victoria. ¿Qué te hace pensar que eso me podría interesar lo más mínimo? Pues parece que te convendría relajarte. ¿No te apetece desahogarte un poco? No. Pero si todavía no he dicho dónde. ¿Petra? ¿Hola? Debe de ser la cobertura. Alinea las balizas para señalar el camino a casa. La telemetría que envías de la brújula parece prometedora. Debe de haber una baliza cerca. Baliza alineada. Lo habrán sentido. Prepárate.
La colmena quiere infiltrarse en esta dimensión, como ladrones que reforman el plano, mientras desprecian con vulgaridad su elegancia. Baliza alineada. Lo habrán sentido. Prepárate.
aliados que expolian energía ascendente con una brutalidad abrumadora. Debemos detenerlos. Parece que esas repugnantes alimañas han descubierto la forma de refinar la energía ascendente. Thank you.
El oscuro intelecto de los repudiados es un cruel reflejo de sus vidas anteriores, como el Ixni. Pero aplicarle ingeniería inversa a un proceso para refinar la energía ascendente, no han podido hacerlo solos. Última baliza alineada. Prepárate para lo que pueda ocurrir.
Las balizas están alineadas y los esbirros de Sibu Arad se retiran. Traigamos a casa a nuestra hermana perdida. ¿Cómo es que se perdieron esas técnicas en el plano ascendente? Eran mi escolta. Me llevaban a casa desde tierras lejanas. Sibu Arad nos encontró por el camino. ¿A qué tierras lejanas te refieres? ¿Cómo os encontró Sibu? ¿No tienes más brujas? Haces demasiadas preguntas. Sí, por eso me entero de las cosas. Además, merezco una explicación. Pues más vale que te vayas acostumbrando a los misterios. Sabía que volverías. Menos mal que puedo hablar contigo. Afortunadamente, ese espectro tan mono y tú no sois como los demás. Mis palabras no te asustan. Las palabras no son más que un envoltorio. Son la forma que adquieren las ideas para materializarse. No pertenecen al bien o al mal, ni a la luz o a la oscuridad. Lo entiendes, ¿verdad? A pesar de esa visión del mundo terriblemente binaria de quienes te rodean. No te molestes en decirlo, todos lo hemos oído alguna vez. La línea que separa la luz y la oscuridad es muy delgada. Como si no pudieras apartar la vista de un garabato dibujado con tiza en el suelo. Mantén al viajero y la luz a un lado. Y a tus viejos enemigos y la oscuridad al otro. Voy a contarte un secreto. Si alguna vez quieres saber quién ha estado vigilándote desde el principio, ponte en esa línea y mira hacia arriba.